Hola, bendiciones. Vengo a hacerles otro videito. Les voy a trasplantar esta bimbricata que le ha dado cochinilla por toda la lluvia. La tierra está húmeda. Todos los días llueve aquí en la isla. Ahí está mi Lola. Miren qué grandota está mi Lola. Pues como les decía, vamos a trasplantar. También vamos a sembrar, a tratar un intento de unas semillitas y vamos también a hacer un arreglito. Tomo el tiempito para decirles que si les gustan mis videos, denle like, suscríbete y activen la campanita para cada vez que yo suba un video, YouTube les notifica. Coméntenme también de dónde me están viendo y espero les guste el video. Me pueden buscar en Facebook, en el grupo de Suku Sori, así mismo se llama el grupo. También me pueden buscar como Sori Creaciones y mi nombre es Zoraida Galarza. O sea, me pueden buscar de esas tres maneras. En Instagram también me pueden buscar, soy como Sori Manualidades. Yo, ¿ven lo llena que está de cochinilla? Vamos a trasplantarla y está llena de hijito y da una pena, pero vamos a cortarlos y trasplantarlo un piecito más grande para que tengan más espacio. Esta arena, este sustrato es reciclado. Yo la voy a utilizar de otros proyectos. Lo puse bajo sol encima de un de eso para que se esterilice, que le dé el sol. Este también se me había dañado con la lluvia, de tanta agua se pudrió, entonces le corté lo más que pude y la puse ahí para que entrase. Vamos a utilizar alcohol para desinfectar las herramientas. La tierra tiene todo, tiene piedrita, tiene piedra volcánica, tiene humus que yo le eché, también tiene huevo molido, no sé qué más se me falta. Y la perlita, foam, perlita, lo que quieran echarle. Yo desinfecté las tijeras antes de utilizarla. ¿Sí ven? Le vamos a sacar las hojitas malas. Tienen estas grandecitas y aparte tienen más pequeñitas pegadas al tronco. Y podía decapitarla y ponerla otra vez, pero no me gusta así, me gusta que se vea como a qué alta. Y en este momento no la voy a decapitar. Que tiene más hijitos saliéndole. Doy las gracias a aquellos que se han suscrito, muchísimas gracias, se lo agradezco de corazón. Si no lo has hecho, suscríbase. Suscríbase que tengo más contenido para hacer, para compartir con ustedes. Es de gratis, no tienen que pagar nada por eso, por suscribirse y activar la campanita y ver mis videos. Simplemente ven, se enriquecen de lo que estoy haciendo. Siempre hay algo que da un tip para que tú puedas hacer en tu casa. Busqué un envase para echar esa arena, ese sustrato. No sé por qué le digo arena, es sustrato. El bowl negro es un bowl de cocina. Simplemente estaban en Walmart a 69 centavos y al principio que empecé a hacer lo de las plantas, pues compré varios bowls y le hice hueco. Como es plástico, con un destornillador lo calenté y le hacía hueco. Pero necesita hacer un hueco más grande. Aunque le hagas un hueco más grande,
le pones una mallita para que fluya el agua más rápido. Por eso lo voy a cambiar a este. Este de barro tiene más huequito. Como lo voy a poner nuevamente bajo lluvia y sol, es que quiero que fluya bien el agua. Ahí está Lola. Lola hace tiempo tampoco salía en video y hoy dijo yo quiero salir. Presentar lo que, mira, averiguando lo que yo hago. Estaba un poquito alejada, sí, estaba un poquito mala de salud. Padezco de depresiones severas, o me había quedado sin medicamento y a lo que el medicamento vuelve y ayuda. Pero todos tenemos algo, ¿verdad? Todos padecemos de algo, todos tenemos algo que nos pasa, solo simplemente seguir adelante. Y días estaremos decaídos, días estaremos bien, días estaremos tristes, días... Creo que eso es, si no hay tristeza, tampoco sientes que estás vivo, ¿verdad? No hay alegría, no hay todo pasamos por algo. Así es la vida. Lola está inspeccionando la planta. ¿Qué es eso, mami? Estaba buscando el alcohol. No, ¿qué estaba buscando? Ay, yo ni sé, yo sé que estaba haciendo algo. Voy a recoger este sustrato que cayó aquí. Todo eso no lo boto, lo vuelvo y lo esterilizo bajo sol. ¿Ven? Todo eso que está ahí. Cogiendo un poquito. No, le voy a echar alcohol. Esta no la voy a sacar bajo sol por ahora, va a estar 2 días dentro de la casa donde le dé un poco de luz, pero no rayos de sol, no que le dé el sol así fuerte. A los hijitos le estoy echando también alcohol. Le echo alcohol antes y después, porque antes de lavarla, porque yo le eché alcohol como para que se mareen, se emborrachen esas cochinillas. La meto bajo la pluma y la siembro. Y luego le vuelvo y le echo alcohol. El alcohol se evapora. Pero quiero que, aunque le eche alcohol y la siembre con la cochinilla, no quiero que se siga esparciendo eso, por eso la lavo. Hago lo mismo, el mismo procedimiento con todos los ojitos. ¿Sí? Alcohol. Y como tengo la pileta al lado, ahí mismo abro la pluma. La llave de la pluma y los enjuago. Thank you.
Las voy a sembrar en el mismo tiesto, así alrededor, a lo que se crecen un poquito más y enraízan. Saqué 6 hijitos en total. Ahora lo voy a empapar en alcohol. Repito, yo le echo alcohol y la dejo 1 o 2 días dentro de la casa en una ventana donde le dé luz solar, pero no los rayos del sol directo. Y estoy utilizando alcohol al 70%. El alcohol evapora. Voy a lavar todos los utensilios que utilicé para seguir con el próximo arreglo. Desinfecto, enjuago. Supone que seque las tijeras, pero como ella es titanio, no le va a dar moho. Sacarle todo el medio. Vamos a hacer un arreglito ahora. Debí tener todo ya seteado, pero voy, ¿cómo le dicen a eso? Voy fluyendo y pensando lo que voy a utilizar. Voy a reciclar una jarrita que le tenía algo sembrado, pero no la había hecho roto y se me dañó la planta porque pensé que era una planta de agua. No hizo mis estudios y eso, y se me murió. Pero así aprendemos. Ok, vamos a utilizar el taladro y vamos a utilizar una punta de diamante. Voy a cambiarle, utilizar una un poquito más grande para que fluya más rápido el agua. Yo toda una carpintera tengo mis herramientas y todo guardadito. Mentira, no soy carpintera. Para hacer el huequito, vamos a utilizarle otro, repito, vamos a utilizar la punta de diamante. Esta punta de diamante es bastante anchita. Y voy a utilizar agua. Según voy haciendo el rotito, voy a utilizar agua.
Esto lo he dicho en otra, pero para el que no lo haya visto, pues aquí se enriquece de sabiduría. Qué disparate dije. Anyway, ves que voy empezando de ladito, ¿ves? De ladito, y el agua va chispoteando, ensuciando todo, pero de ladito, y después voy subiendo hacia arriba, y voy subiendo. Cuando veo que siento que va a calentarse un poquito, vuelvo y le echo más agua. Como para que enfríe un poquito la de eso y no se me vaya a estillar. He tenido muchísimos accidentes porque a veces tengo jarritas y cafeteritas que son de material más finito y se me rompen rápido porque yo soy desesperada y le aprieto duro. Pero tú no, tú hazlo suavecito. Ustedes lo hacen suavecito. Ahí está el huequito, bastante grandecito. ¿Te va gustando el video? Regálame un like, activa la campanita, suscríbete y activa la campanita para cada vez que yo suba un video, YouTube te va a notificar. Gracias. Estoy enjuagando otra vez esta cuestión que es de dar vuelta, da vuelta. Le voy a poner una mallita del porqué. Aunque le haya hecho roto grande, le voy a poner una mallita para que no se salga el sustrato. Le voy a poner la mallita y le voy a poner piedrita. Esta piedrita yo la compré en un saquito bastante grandecito en 3 algo en Walmart. 3.19, creo que, o 3.20, algo así. Le voy a echar un poquito de piedrita para que la mallita no se me vaya a mover de la parte de abajo. Igual me funciona como filtro, como que hace que no se baje tanto la arena. Y me vaya a tapar los huequitos. Pedazos de foam, tergopor o como le digan. Y ahora le echo el sustrato. Desinfecto nuevamente mi tijera. Este es un sedum morganiano. Esta es una Peach Bright, Echeverría Peach Bright. Esta es una Debbie, que es violetita. Cartoería de una de esas. Esta es una Ebony, creo. Este sustrato ponemos el sedum morganiano. La Echeverría Peach Prime, que esa es bien fácil de cuidar. Ella coge agua, ella coge sol, agua de lluvia, sol.
Ella está ahí y ella es fiel. Ella le sale, este cantito le está saliendo, ese hijito le está saliendo más hijito. Le vamos a poner un poquito de color que vendría siendo la chivería de Bonnie. Y le vamos a poner la Debbie, la Billy violetita, para que contraste con todos esos colores. Verde que tiene. Está quedando bonito, ¿verdad? A mí me gusta, está quedando lindo. La jardita es algo que a mí me encanta, me encanta. Tengo que acomodar mi balcón completo para poner todas mis jarritas, mi colección de jarritas, así como que juntas. Esperemos que ya no me dé más depresión. Llevar mis pastillas como van y seguir bien. Ahora cogemos el sacamoquito y vamos a sacarle todo el sustrato que le haya caído encima de las plantitas, de las suculentas. Acomodamos. Si le falta más arena, se le echa. Se acomoda, cosa que quede bien ajustadito y bonito. Obviamente, cuando ya ellas crezcan, pues hay que cambiarlas, porque ya no van a durar todo el tiempo ahí, pero por ahora creo que se ven lindas ahí. Pero como saben, lo que han visto en mis videos, como soy yo, hay que darle otro toque. Mi compañero, mi novio, mi peor es nada, ¿qué le puedo decir? Mi chulín, mi general, me regaló unos buitos que me encantan. Miren este con las manitas así como que abiertas. Creo que va muy bien en el arreglo. Como el que le dio ese toque como que diferente, como que resalta. Y me encantó, me fascinó. Y ahí lo quise poner. Quedó chulito. Este es el otro budito. Detallito chiquito, pero enamoran, ¿verdad? Esos detallitos que te traigan cositas de lo que te gusta, te enamoran. Esto es un colador. El colador lo compré en Walmart en 1.99 chavos, creo que era. Y estas semillitas me costaron 2.79. Las compré en Home Depot. Son de cebollines. Y yo dije, vamos a tratar un huerto casero. A ver, no tengo tanto espacio, pero yo le voy a tratar. A ver qué tal se me da esos cebollines. Quiero darle las gracias a todos los que me están apoyando. Muchísimas gracias por apoyarme en este canal. Se los agradezco de corazón. Y a los nuevos, gracias, gracias por suscribirte. Y si no lo has hecho, suscríbete para que sigas viendo mi contenido. Como que no soy experta. Yo no soy experta en esto, pero poco a poco vamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Como dicen que esto es una terapia,
Y ahí le vamos otra vez. Yo solo espero que Lola no me tumbe este sustrato, esta arena y esta semillita, porque le encanta tumbarme las cosas. Ok, esta semillita dice que germinan de 10 a 12 días. Hay que ponerlas a sol y le gusta el agua. Vamos a ver. Ay, había que echar semillitas y dejar un espacio entre ellas, pero ¿saben qué? No seguí la instrucción, simplemente las tiré. Ustedes sí sigan las instrucciones, no hagan como yo. Te voy a esparcirle un poquito de sustrato por encima porque se tapen un chispitito nada más. Y le rociamos agua por encima. Y a esperar, esperemos de 10 a 12 días a ver qué tal si germina. Si la semillita funcionó también, porque uno nunca sabe que estas semillitas de sobre funcionen. Y le voy a poner este platito por debajo, porque cuando le eche agua, le echo por ahí, entonces ella chupa el agua que quiera, la que necesite. Bueno, si llegaste a este final, al final del video, te lo agradezco. De corazón, los bendigo a toditos. Gracias por estar hasta aquí. Repito, suscríbanse si no lo han hecho. Yo se los voy a agradecer de corazón. Y espero que les haya gustado el video. Coménteme si les gustó. Y este es el resultado del arreglo. Está bonito, está bien bonito. Gracias, hasta la próxima.